¿Qué diga? ¿No vienes? ¿Qué hora es? No me digas que estabas durmiendo. Hoy empieza el ciclo Dreyer. El ciclo Dreyer, claro. Llevas una semana hablando del ciclo Dreyer. ¿Te vas a perder mi presentación? El hijo de una amiga de mi madre llega esta tarde. Tengo que esperarle. Mamá, ya sabes que está fuera. Luego me paso por el cineclub. Parece que ha venido poca gente. Pues es una pena, porque la copia que ha mandado la embajada danesa está nueva. Nos quejamos de nuestra pobreza cinematográfica y cuando hay algo bueno la gente no responde. Muchos de los que vienen aquí acuden porque la entrada es barata y hay calefacción. Las películas importan menos. También hay aficionados de verdad, los pocos que se quedan al coloquio. Pero no te desanimes, lo has cumplido. El ciclo de Dreyer está mío como tuyo. He disfrutado mucho preparándolo. No hay muchas chicas como tú. Ya, debo ser la única proyeccionista en todo el territorio nacional. Y a vosotras el cine os importa menos. Menos. Voy a presentar la película. Te escucharé desde aquí. Con la proyección de Bumpy, realizada en 1932, comenzamos el ciclo dedicado a Carl Theodor Dreyer, director danés considerado uno de los genios del cine. ¿Qué es un vampiro?, se pregunta Dreyer. Más allá de los dientes afilados, de la sangre en el cuello, de las estacas y de las tumbas, todos somos vampiros de un modo u otro. Aquí se plantea ya una problemática que el autor irá desarrollando en sus películas posteriores. La vida como un misterio que no puede explicar por sí sola ni la religión, ni la psicología, ni la sociología, ni la historia. Pero no os asustéis porque no vamos a asistir a una lección de filosofía profunda. Vamos a ver una película que luego, si os parece, comentaremos en el coloquio. Hola, Elena. Soy Santi. ¿Te acuerdas de mí? No. Perdona, pasa. Pasa. Yo te he reconocido enseguida. En la playa de las Arenas te llamaba Monito y te tiraba de las coletas. ¿Cuántos años tenía? No más de 10 o 12. Menudo éxito. Mi presentación la debí asustarles. El cine con mensaje echa para atrás. Todas las películas tienen su mensaje, hasta las que se anuncian como diversiones intrascendentes. Mira, una espectadora rezagada. Ha venido poca gente y nadie se ha quedado al coloquio. Los coloquios son para los pedantes y los idiotas. Si hubieras visto la película, no dirías eso. ¿Te acuerdas de Julia, verdad? El alma del cineclub. El alma y el cuerpo. Es la única compensación de vivir en el colegio mayor. La semana que viene la gente se animará. ¿Ya lo veréis? Yo espero que no te pierdas la película. Te lo prometo. Os dejo. Una chica maja. Está haciendo el doctorado. Un poquito ordinaria, me parece. Muy aficionada al cine. Es la que se encarga de todo, desde contratar las películas hasta proyectarlas. ¿Y qué le gusta más? ¿El cine o tú? Me hubiese gustado oír tu presentación. He lanzado la idea de que todos somos en algún momento vampiros y vampiras. ¿Qué estupidez? ¿Sí? ¿Tú eres un vampiro?
A veces me gustaría. Chuparme la sangre. Se hace hasta perder el sentido. Soy idiota.